tengan todos mis suscriptores y a toda la audiencia en general quienes han tenido en algún momento o han pasado alguna situación no deseada eh, respecto a que si alguien ha tenido una persona amiga, vecina, compañera de trabajo, eh, compañera escolar ha pasado en alguna situación, si ha sido detenido o detenida por el, algún hecho que la ley reconozca o considere como delito. Más de alguna ocasión nos hemos enterado de personas que han pasado por situaciones semejantes. Y en este día quiero ponerles a su disposición el conocimiento de 14 medidas cautelares, pues que el Ministerio Público podría solicitarle al juez de control para que le sean impuestas a la persona imputada. Para ello, entonces, como lo pueden ver aquí en el banner, medidas cautelares. Más de alguno de nosotros hemos escuchado situaciones familiares, situaciones comunes en nuestra sociedad. Así es que el día de hoy quiero que te lleves esta información. Si en algún momento tu maestro en la universidad te encargó una tarea respecto a qué son las medidas cautelares en, en este nuevo sistema de, de justicia en la materia penal, Quédate hasta el final de este video para que te lleves la información sobre qué son las medidas cautelares, cuá cuáles son esas 14 medidas cautelares. Primeramente, eh, quiero que concientices eh, este aspecto acerca de las medidas cautelares, quién las impone, quién las solicita primero, quién le da el visto bueno a esas medidas cautelares para la imposición de una persona en eh, detenida o de una persona que está en la audiencia inicial y le han eh, imputado determinados hechos que la ley considera como delitos. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial. O sea que no te la puede poner un policía, las medidas cautelares no te la puede poner el agente del Ministerio Público de su propio arbitrio, no, nadie puede. Todo esto es parte de un procedimiento y pues que quede claro que las medidas cautelares serán o deberán ser impuestas mediante resolución judicial y por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Además, esto sirve para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. Algunos procedimientos se han visto obstaculizados. Por esto, es necesario que se eche mano de esta herramienta jurídica lo que conocemos como medidas cautelares. Tienen ese objeto, tienen esa finalidad, asegurar la presencia del imputado. Si el agente del Ministerio Público o la Fiscalía considera que la persona acusada en su momento podría, al darse por enterado de las imputaciones, la persona denunciada podría correr el riesgo de darse a la fuga, de irse de su colonia, municipio, estado, incluso del país, del país mexicano. Entonces, la autoridad tiene que proveerse de estas herramientas jurídicas para impedir que el imputado se dé a la fuga, para impedir que se obstaculice el procedimiento. Además, garantiza la seguridad de la víctima o del ofendido o del mismo testigo que sirva para el esclarecimiento del asunto en comento. Así que tiene ese objetivo, asegurarse de la presencia del imputado que va a continuar, va a estar siempre presente hasta la finalización del asunto que se esté tratando. En el cual esté involucrado como parte interviniente del proceso judicial. Pero también va a asegurarse mmm, que la víctima, quien recibió, quien, quien es el sujeto pasivo, que no vaya a sufrir más lesión a sus derechos, más violencia a su persona, tanto física como como psicológicamente. Asimismo, a la persona ofendida, porque en un delito puede haber una persona víctima, quien recibió de manera directa la agresión, y puede haber un ofendido, que pueden ser los familiares de la persona quien resulte ser víctima. Así que las medidas cautelares traen esta garantía. También para proteger al testigo o las testigos, o en plural los testigos. También para eso se requiere la medida cautelar. Obvio que esto se va a hacer conforme al marco jurídico, bajo principios de legalidad, y esta procedencia a medidas cautelares están señaladas en el artículo que prevé del mismo concepto, el artículo 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prevé y señala, el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o a petición de la víctima o a petición del ofendido en los casos previstos por este código que he mencionado. Así que bien puede pedir estas medidas cautelares, bien las puede invocar eh, la víctima o la persona ofendida, es decir, los familiares o tutores de la víctima, o las puede solicitar el agente del Ministerio Público o la representación social. Bien, entonces, y si el juez considera a su justo criterio, considera necesario aplicar las medidas cautelares, lo harán. Aclarando que el juez también podría equivocarse al aplicar una medida cautelar de menor grado o de mayor grado, dependiendo de forma proporcional el asunto. Pero... Eh, en concreto, ese es el objetivo de las medidas cautelares aplicadas a las personas que han sido denunciadas y que se les ha eh, formulado imputación. Bien, eh, cuando ocurran las circunstancias siguientes, como número uno tenemos, cuando se haya formulado la imputación, el propio imputado se acoja, al término constitucional, ya sea este de una duración de 72 horas o de 144 horas, según sea el caso. Si es esa la situación, entonces sí se le puede imponer medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público y aceptada. Por el juez de control, autorizada por el órgano jurisdiccional. Eh, la otra razón sería cuando se le haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, eh, la víctima, el asesor jurídico, eh, el ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, Dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas, a partir de que se imponga la medida cautelar. Entonces, abreviando más este tema sobre estas 14 medidas cautelares que quiero compartirte, es necesario que a solicitud del Ministerio Público o de la víctima o del ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. ¿Quién es entonces el que impone? Esto es necesario que tengamos presente. ¿Quién es el único que tiene facultad para imponer las medidas cautelares? El juez de control, el órgano jurisdiccional. El juez de control es el único que puede imponerlos, claro, no porque él, porque nazca de él la idea, sino que porque lo solicite el agente del Ministerio Público, dos, la víctima, tres, el ofendido, que, di que hemos eh, señalado que por ofendido hemos de considerar a los familiares, a los padres o tutores de la víctima. Ellos son los ofendidos. Entonces, cualquiera de estos mencionados son los que pueden solicitarle al juez y el juez podrá imponer una o varias medidas cautelares. ¿Cuáles? Las siguientes 14 medidas que voy a mencionarte. Así es que esto es de interés público, de interés general, porque todos somos susceptibles a cada una de estas circunstancias. Todos. Así es que ojalá y nunca llegues a ser detenido, ojalá nunca llegues a ser mmm, denunciado, pero si las circunstancias así se dieran, es necesario que con mucha tranquilidad sepas en qué consiste este desarrollo, quién impone las medidas cautelares, quién, quiénes son las personas que pueden solicitarlas. Cuáles son esas medidas cautelares. Y en esta mm, ocasión quiero señalarte esas 14 medidas cautelares. En términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala las 14 medidas cautelares. Bien, fracción 1 la presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquel designe. Cuando hablamos de aquel, nos referimos al mismo juez. Otra vez, la primera medida cautelar es la presentación periódica ante el juez. ¿Has oído de algún familiar, amigo, vecino, compañero? o compatriota, que fue presentado ante el tribunal y que después te enteras que esa persona que fue denunciada eh, después mmm, no se quedó en la cárcel. Algunos se quedaron, otros no se quedaron y hablemos de los que no se quedaron. Alguien pudo decir, "No, ¿cómo es posible? Este no pisó la cárcel o si la pisó, estuvo unas horas y luego lo vemos que anda en libertad. ¿A qué se debe? A ah, esto obedece a que le aplicaron, le impusieron una medida cautelar. Después te enteras que esta persona que no quedó encarcelada está está yendo a firmar, se dice muy popularmente a esta persona está yendo a firmar cada mes. Está yendo a firmar a la penal o a donde le indicaron, a donde el juez le dio la orden de presentarse periódicamente a firmarse. Así eh, continuamente vas a escuchar que alguien está yendo a firmar a la penal, a X tribunal, eh, en X lugar tiempo y ante determinada persona que el mismo juez de control señale entonces a esto se refiere a que esta persona tiene la primera medida cautelar presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad distinta al juez a presentarse a corroborar que pues no está prófugo de la justicia, que no está huyendo, que quiere llevar su procedimiento tal como se lo señalaron en libertad. Así es que esa es la primera medida cautelar. La segunda medida cautelar puede ser que también la persona estuvo solamente detenida unas horas. O que inmediatamente saliendo de la audiencia inicial, saliendo de ahí, quedó en libertad. Pero puede ser que se le aplicó otra medida cautelar, la cual no precisamente tenga que estar yendo a firmar a donde se le señale periódicamente. ¿No? Puede ser que éste eh, exhibió eh, la, la medida que sería la segunda que te señalo, la exhibición de una garantía económica. O sea, se le impuso una cantidad y él estuvo de acuerdo, pagó esa cantidad, entregó esa cantidad de dinero y bajo esa exhibición de cantidad económica, aquella persona puede ser que dependiendo dependiendo el criterio del juez la cantidad que le haya pedido la cantidad que fuese necesario en la exhibición puede ser que aquella persona no va a estar yendo a firmar puede ser que aquella persona pues no quede encarcelada como popularmente decimos pero le impusieron alguna determinada cantidad entonces a eso obedece el que tú lo veas que anda libre no es de que la ley sea injusta, no es de que la ley sea mala, no precisamente es de que haya corrupción en el, en el personal o los funcionarios públicos, no precisamente. Hay una tercera medida cautelar que es el embargo de bienes. Esa es otra manera se le embargan se le embarga el, el patrimonio o los bienes que tengan aquello que garantice para la reparación del daño del que probablemente él pudiera ser responsable puede ser que se le embargan los bienes y aquella persona no necesite estar en la cárcel no necesite estar siendo pues avergonzado o humillado ante la sociedad, puede ser que eh, de esta manera él no quede eh, en la cárcel porque se le embarguen sus bienes. Y esto pues garantiza también que esta persona no se va a dar a la fuga. De lo contrario, imagínense lo trágico que esto resultaría. Si esta persona eh, se fuga, se va de su pueblo, ciudad, municipio, estado o país, obviamente perdería el patrimonio embargado. Así es que esta es una medida que a su justo criterio el juez podría imponerle a la persona imputada. Bien, esto veces también el por qué no lo veas encarcelado. La cuarta medida cautelar sería la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. Este es otro medio por el cual puedes ver que la persona no está encarcelada, está llevando su proceso judicial en libertad, debido a que si tiene cuentas en cualquier banco, el que, el que te guste, cualquier eh, sistema en cualquier institución bancaria que él tenga, el imputado tenga alguna cuenta o cuentas, cuando se le inmovilizan sus cuentas, aquella persona no puede hacer uso, no puede disfrutar de la cantidad de dinero que él tenga en su cuenta bancaria o de algunos otros valores que no precisamente tengan que ser dinero, lo que tenga en el banco no podrá disponer de él. Y cuando esto suceda, para la autoridad, estará con la plena tranquilidad que el imputado no se va a dar a la fuga, no va a huir, puesto que está asegurado mediante la inmovilización. No puede mover nada de dinero, no puede mover ningún valor que tenga en, en su cuenta bancaria. Esa sería la cuarta medida cautelar que una persona imputada podría llevarse. La quinta medida cautelar que podría darse también la situación es la prohibición de salir sin autorización del país. En los noticieros hemos escuchado a ciertos personajes que se les ha prohibido salir del país. No pueden salir y el día que quieran salir tendrán que estar autorizados para hacerlo. Esto ya se encargará la autoridad competente de acuerdo al departamento que le corresponda. Entonces, esta es una medida, la prohibición de salir sin autorización del país. Y no solamente a veces del país, del Estado o entidad federativa. Si es en Colima, pues la persona no podrá salir de Colima. Si es en Querétaro, no podrá salir de Querétaro. Si es de... Sinaloa no podrá salir de Sinaloa. Si es de Veracruz, no podrá salir de su entidad federativa, Veracruz. La prohibición de salir de su localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Podría ser que estuviera más reducida la circunscripción. Donde él no puede abandonar. Podríamos hablar del municipio. Podría ser que ya no, ni siquiera tendría libertad de andar en todo su entidad federativa. Podría ser que ni siquiera puede salir del municipio. Y en cuanto salga del municipio, aunque esté dentro del mismo estado nacional, inmediatamente va a recibir sanciones de las cuales tendría que modificarlas en su momento el juez pero entonces solamente nos vamos limitadamente a mencionar esa quinta medida cautelar y eso también entonces obedece a que no veas a la persona detenida en la cárcel eso eh, pues explica el por qué veas que está llevando su caso judicial en libertad. Sexto o sexta medida cautelar. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Esa sería. Otra medida cautelar que el juez podría imponer al imputado. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. O sea, podría ser que la autoridad fije a que algún policía esté siempre vigilando. A esa persona detenida digo eso ya podría ir creciendo en otras dimensiones puede ser que esa persona sea peligrosa o puede ser que esa persona sea una persona que tenga las facilidades para fugarse entonces le ponen seguridad le ponen al cuidado o vigilancia de una persona o de una determinada institución para que se haga cargo de que esta persona no se fugue. Bien, la séptima medida cautelar, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares vean esta prohibición de concurrir a determinadas reuniones puede ser que él tenga libertad de caminar en todo el en determinado municipio o estado o el país dependiendo la medida cautelar pero en esta séptima medida cautelar puede andar con libertad solamente que no tendrá que reunirse pues no sé alguna reunión religiosa, política, a, o a determinados lugares. Puede ser que se le prohíba que no se acerque al, no sé, algún tribunal, a la fiscalía, la, a las oficinas del ayuntamiento, eh, a determinado lugar, lo que el juez a su justo criterio considere. Esta sería otra medida cautelar el que no se reúna a determinadas eh, agrupaciones o reuniones o determinados lugares. Bien, octava medida cautelar. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Ese esa es otra medida cautelar, la prohibición de convivir con las víctimas, con los ofendidos, con los testigos. Por obvias razones, no se permite que exista esa forma y tipo de convivencia, de acercamiento, porque existe el riesgo de que manipule, intimide o vuelva inclusive a cometer algún probable ilícito. Si es que no lo cometió, probablemente ahora sí lo cometa. Ya en venganza de estar denunciado, probablemente diga, pues ahora, para que veas, para que digas, para que haya razón de que me hayas denunciado, pues ahora vas a ver. O incluso lo mismo podría ser con los familiares o incluso podría ser también con los testigos. Así es que esta medida cautelar también es necesaria en caso de que sea cierta la denuncia, en caso de que haya sido verdad aquel hecho delictivo que considere la ley como delito. Bien, eso es con la octava medida cautelar. La novena medida cautelar es la separación inmediata del domicilio. Esa es otra. La separación inmediata del domicilio. Esa está pequeña. Eso también lo puede lo puede solicitar el agente del ministerio público y si el juez considera a su justo juicio imponer esta medida también va a resultar pues efectiva para que se asegure de que el imputado no vaya a fugarse la décima medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Cualquier servidor público es susceptible a cometer por descuido o por la razón que fuese delito alguno. Si la situación así fuera, ese servidor público tendrá que ser suspendido de sus labores en el cargo que él tenga como funcionario público. Por ejemplo, si es un policía y cometió algún hecho que la ley considere como delito, entonces esta persona tendrá que ser separado de su función policial como servidor público. Lo mismo puede ser cualquier otro, un regidor, un secretario, un presidente municipal, un gobernador o cualquier funcionario que venga a tu mente, cualquier funcionario público que fuera, que, que fuera denunciado y que se le formulara imputación alguna, podría darse el caso que podría recibir este tipo de medida cautelar, ser suspendido de su cargo temporalmente hasta que se aclaren las cosas y esto llegue a un buen término. Décimo primera medida cautelar, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, porque puede ser que no sea un servidor público, puede ser que sea un abogado, Puede ser que sea un psicólogo, puede ser que sea un arquitecto, un ingeniero, un notario público, etcétera. Cualquiera que tenga una actividad profesional o laboral puede suspendérsele temporalmente como medida cautelar impuesta por el juez de control esto también es necesario que lo sepamos. Puede ser que fue denunciado un profesionista en el profesional en el área de la salud, en el área del derecho o en cualquier otra área de oportunidad, pero vemos que no permanece en la cárcel. Solamente nos enteramos que no puede desempeñarse en la función que él tenía o con el cargo que él tenía si es una persona profesionista que no es un servidor público. Entonces, esta persona estará privada de desarrollar, de desempeñar su profesión, su labor. Esa es otra medida cautelar. La décima segunda medida cautelar es la colocación de localizadores electrónicos. Esta décima segunda medida cautelar, más de alguna vez lo has visto en películas o te has enterado de alguna persona que le ponen en el pie algún localizador o donde estime necesario el juez de control. Y con ese localizador electrónico puede andar y salir del municipio o del estado, puede acudir a las, algunas reuniones o a todas sus reuniones políticas, religiosas, etc. Y, y ya con esa medida de cautelar, pues es difícil que la persona se vaya a dar a la fuga. De esa manera el juez de control estará garantizando la presencia del mismo imputado. Entonces, considero que es efectiva esta medida cautelar porque va a estar siendo rastreado de alguna manera. Bien, la décimo tercera y penúltima medida cautelar podría ser el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga. Eso podría suceder. De pronto vemos que hay personas que fueron denunciadas, pero no las ves encarceladas, pero tampoco las ves en la calle, siempre van a estar en su casa porque la medida cautelar impuesta por el juez de control resultó ser... Está señalada en, el, en la fracción 13 del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Podría darse el caso. Entonces, esta se llama el resguardo en su propio domicilio. Así de sencilla, así de breve. Y la decimocuarta medida cautelar y sería la última, se llama la prisión preventiva. Esa es la que comúnmente nosotros hemos visto de una persona denunciada y que si se reúnen los elementos de un hecho que la ley considera o llama como delito, pues es de lo que nos hemos enterado en la mayoría de los casos, que la persona se queda mmm, en la cárcel. Saliendo o terminando la audiencia, aquella persona en lugar de regresar a su casa, imagínense, a eso se arriesga una persona que le llegó un citatorio a su casa para que se presente en determinada eh, hora, fecha, día, en determinado tribunal, para que se presente. O aquella persona que recibió una orden de comparecencia. O en el último de los casos que a nadie se le desea una orden de aprehensión. Podría ser que esa persona ya no regrese a casa. Podría ser que ya sea por un citatorio, por orden de comparecencia o por orden de aprehensión, ya no regrese a casa y se quede. Con la medida cautelar impuesta por el juez de control llamada prisión preventiva. Esta es la más la pena, pues uh, well, la medida cautelar es penosa, digo. Esta medida cautelar es la más vergonzosa porque la gente tiene un concepto errado de lo que es estar dentro de prisión. Muchas veces esto queda en la memoria de muchas personas, considerando que cualquiera que ya está en la cárcel, sin saber la diferencia que se les llama medidas cautelares, mientras no se llegue a la etapa del juicio, esta persona puede estar, quien sea quien se encuentre en la cárcel, no está purgando una pena, como se dice, un castigo, no está pagándolo, obvio. De que si en su momento llegara a ser sentenciada aquella persona eh, como, como responsable o culpable o como delincuente, obvio que se le tomarán en cuenta aquel tiempo que haya estado con la medida cautelar de prisión preventiva. Si haya estado un año, medio año, tres meses, se le tomará en cuenta desde luego. Pero. Es necesario que todo mundo tenga una clara idea que la prisión preventiva se le llama prisión preventiva todo el tiempo que alguien está en la cárcel antes de que se llegue el enjuiciamiento, antes de que él sea eh, absuelto o condenado. Todo el tiempo que haya estado en la cárcel se considera prisión preventiva. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como una sanción penal anticipada. No. Esa cultura civil es necesario que sea cambiada en toda la sociedad. Porque la gente... Por ignorar este tipo de procedimientos, la gente estigmatiza y señala a las personas que están en la cárcel en una etapa anterior al juicio. Así que si a ustedes les han encargado alguna tarea en la universidad o a ti que estás escuchando en este momento el video. Eh, más de alguna ocasión has tenido una experiencia de forma personal directa o indirecta a través de algún conocido, ojalá te pueda servir esta información. Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. Es necesario que siempre tengamos esto presente acerca de las medidas cautelares. Quede claro, la prisión preventiva no es un castigo de ninguna manera. Si te sirve, estimado suscriptor y estimado oyente cibernauta, si te sirve este video, este tutorial, no olvides dejar tu like suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita que está acá abajo para seguir generando más información que te pueda ser de utilidad. Pues bien, estimado cibernauta, te invito a que sigas compartiendo estos videos, te invito a que te suscribas y nos vemos en la siguiente sesión.